Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte vienen siendo Virgo, Capricornio y Aries. Y sus números mágicos van a ser 04, 09 y el número 25. Hoy es 6 de septiembre. Hay una carta muy importante, la carta 13. La carta de la muerte. Esta carta me dice que el día 13 de octubre, martes 13 de octubre, el planeta Marte se va a acercar mucho a la Tierra. El planeta Marte es el que domina la guerra, la ira, el coraje, la ambición, la pasión, el dinero, la abundancia. Y eso me indica que va a haber cosas muy detonantes en el mes de octubre. Es decir, va a ser el mes de los volcanes en casi todo el mundo. El mes del frío, que se acerca un frío muy fuerte. Ya para mediados últimos del mes de octubre. También va a ser un mes detonante en cuestiones políticas en Asia, en África, en América. Así que veo y visualizo una guerra en Asia o cerca de los rusos, los turcos, los armenios. Va a ser un mes en cuestiones de manifestaciones en México, en Estados Unidos. La gente saliendo a las calles pidiendo justicia y buenos gobernantes. Es un mes cabalístico totalmente el mes de octubre. Pero hay otra carta más, la carta del emperador. Esta carta me dice que hay una polémica sobre el presidente López Obrador, que todo el mundo está diciendo que va a salir en diciembre, a más tardar en marzo, por culpa de una enfermedad, por culpa de que no quiere hacerse cargo de los problemas del país de México. No, señores, yo no visualizo que salga del poder, ni que esté enfermo. Eso viene siendo polémica en cuestiones de sus opositores o en cuestiones que están en contra de su gobierno para causar temor, para causar incertidumbre, para causar miedo entre la población. Pero sí veo cambios radicales en el gabinete del presidente López Obrador para poder salir adelante de esta pandemia, de esta crisis económica y esta crisis de inseguridad. Cambios radicales totales en el mes de octubre en el gobierno de México, pero no veo que vaya a salir el presidente del poder. Y no lo veo enfermo y no le veo ningún atentado. Así que lo demás seguirá siendo polémica y chismes. Hay otra carta más, la carta del mago. Esta carta me dice que Justin Bieber, que acaba de cumplir un año de casado, va a tener problemas con su esposa. Esta carta me dice que hay una revelación divina sobre Justin Bieber y quiere dejar a su mujer, quiere dejar a su esposa por un hombre, por un pastor, por alguien que está muy relacionado a una iglesia que es mayor que él, pero él habla de amor sincero y verdadero con ese hombre, que es un pastor, que es alguien que lo sigue constantemente en cuestiones de la religión y se va a querer separar, divorciar. La vida de Justin Bieber en la polémica total todavía más. Pero hay otra carta más, la carta del juicio. Esta carta me dice que Ramón Ayala, que acaba de sufrir la muerte de su hermano, de un familiar por ese virus. Se le ve peligro a Ramón Ayala. Se le ve cuestiones de enfermedad. Se le ve tristeza y angustia. Se le ve algo de una sombra atrás de Ramón Ayala. Necesitas cuidarte, Ramón Ayala. Te mando todas las bendiciones. Sigue las instrucciones del médico. Acuérdate que tú eres fuerte y te quiere todo México y todo Estados Unidos. Pero hablemos de alguien más. La carta de la torre. Esta carta me dice que en Estados Unidos seguirá la polémica contra Donald Trump. Más cosas terribles de evasión fiscal, fraudes, cuestiones de atentado contra mujeres. Sigue la guerra contra él para que no ganen las elecciones. Manifestaciones en las calles. Dios me los bendiga. Los quiere mucho. Muy bien.